Mientras estudiábamos para tener la charla con Claudio, me había topado con algunos debates que hubo respecto, bueno, a un tema que a nosotros nos apasiona estudiar, porque creo que está también en la arena de esas, ¿no?, mortajas que no se ven por debates más minúsculos, como es el tema de la extranjerización de la economía, ¿no? Que según lo que había escuchado en tus apreciaciones, ha ido creciendo de una manera pasmosa, ¿no? A contramano de lo que a veces se habla de la unidad latinoamericana o las claves para entender la geopolítica del Río Bravo hacia abajo, que es lo que pasa con la economía argentina. Así que quería empezar este bloque con ese tema. ¿Ha ido creciendo la extranjerización? ¿Es un proceso que se da en el marco de las nuevas relaciones que hay en Latinoamérica? ¿Les pasa a todas las economías de materias primas? ¿Cómo nos puedes explicar eso? Efectivamente, hay un proceso de extranjerización en la economía argentina que se va dando de manera muy importante durante la década de los 90, de la mano del proceso de privatizaciones, y que se profundiza en el marco de lo que es la crisis que se abre a partir de 1998 en adelante, con la crisis de la convertibilidad, y que llega hasta el momento, digo, hasta el momento actual. Lo que uno puede observar es que prácticamente dentro de la cúpula empresarial de la Argentina, las 200 empresas más importantes, esas empresas, prácticamente el 70% de su facturación está en manos de empresas extranjeras. Y esa es una realidad que prácticamente no se ha modificado durante el curso de lo que es el periodo de crecimiento económico que la Argentina tuvo a partir de mediados del 2002. Es decir, nadie puede afirmar que lo que ocurrió de mediados del 2002 para acá ha implicado un proceso de retroceso del capital extranjero. El único dato político de relevancia que se produjo y que puede conmover alguna cifra ha sido la estatización de YPF. Es la única medida concreta que ocurrió en este tiempo que implica un retroceso en materia de extranjerización. Todo lo demás no ha tenido incidencia, y ciertamente Argentina sigue siendo una economía profundamente concentrada, donde las 200 firmas más importantes representan prácticamente la mitad del Producto Bruto de nuestro país, y donde las empresas extranjeras son el 70% de la facturación de esas firmas. En ese sentido, digo, lo de YPF significa un cambio en esa dirección, pero cuando uno ve el accionar de YPF, el accionar es muy complejo, porque si bien el Estado toma parte del paquete accionario, eso no redunda en un replanteo del marco general de regulación sobre el sector de hidrocarburos, y la consecuencia es que YPF se ha transformado en algo así como la empresa que lidera el aumento en la rentabilidad de todas las petroleras que participan del sector, y tomando en cuenta que el 70% de los hidrocarburos no los tiene YPF, los tienen las restantes empresas. Y además con otro elemento adicional, que tiene bastante que ver con la provincia de Neuquén, que es el tema de haber tomado como rumbo estratégico, no, por ejemplo, la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima, que hubiera sido una línea de trabajo, sino la búsqueda de lo que se denominan los hidrocarburos no convencionales, ni siquiera con un objetivo de carácter complementario respecto a la matriz energética de la Argentina, sino con el objetivo de transformar a la Argentina en plataforma de exportación de hidrocarburos no convencionales, lo cual es un considerable disparate, porque el fracking, como así se lo denomina, es una metodología de extracción similar a la megaminería de cielo abierto, que tiene un impacto en términos de contaminación y destrucción ambiental realmente importantísimo. Digo, la perspectiva que uno puede tener frente a una estrategia que además está motorizada por la propia empresa estatal, es una perspectiva preocupante. Digo, acá la provincia de Neuquén
Es una provincia que puede ser transformada en un queso gruyer con toda rapidez a partir de la aplicación de metodologías de esta naturaleza. En ese contexto, y esto te lo planteo teniendo en cuenta tu trabajo en los institutos de formación, ¿no? y la mirada también compleja hacia adelante, ¿son los límites del desarrollismo? Digamos, en la estructura, sí, ¿no? Porque yo leía un análisis muy interesante de alguien que seguro conoces, Claudio Katz, sí. que decía que a la izquierda le falta o tiene que avanzar fuertemente en una caracterización del kirchnerismo, ¿no? Como que no se terminaba de cuajar esa, para entender realmente qué significa. Y uno de los puntos en discusión era, bueno, es el límite del desarrollismo, digamos, hasta ahí se termina la política de buenos vecinos, va a ser esto, digamos, ¿no? Porque el fracking en algún momento ya no se puede seguir edulcorándolo como que es el maná del cielo, porque los resultados van a salir pronto a la vista de que realmente es un desastre. A ver, ¿cuál es el núcleo conceptual del neoliberalismo? Si yo libero los mercados, el comportamiento del empresariado, que por cierto, dado el mundo que tenemos y la Argentina que tenemos, es el empresariado concentrado y dominantemente extranjero, va a tener un comportamiento innovador, schumpeteriano y de inversión. Eso no ocurre. ¿Cuál es el argumento del neodesarrollismo? Que efectivamente es un tipo de concepción que tiene más que ver con los que gestionan la experiencia que hemos vivido desde mediados del 2002 para acá, tanto desde el dualdismo como desde el kirchnerismo. La cosa es, si el Estado le otorga subsidios y regulaciones favorables al capital concentrado, este va a tener un comportamiento virtuoso. Esto tampoco ocurre. Por lo tanto, lo que está en discusión es qué relación establece la sociedad a través del Estado con la cúpula empresarial concentrada y extranjera que la Argentina tiene. Porque si hay algo que determina lo que ha ocurrido en el país, es que el control sobre qué hacer con los excedentes que la economía genera, en qué medida se transforman en ampliación y reforma de la capacidad productiva del país y de reorientación del rumbo del desarrollo, en qué medida tenemos control sobre las decisiones de inversión, es el tema de fondo. Argentina ha pasado, a partir del año que pasó, del 2012, de lo que fue una fase de crecimiento acelerado de la economía que se vivió entre el 2002 y el 2007. Y del 2007 al 2012 se fue desarticulando y en el 2012 se paró. La economía se estancó y entramos en una etapa de estancamiento o crecimiento lento como consecuencia de que los grandes beneficios que la cúpula empresarial realizó no se transformaron ni en inversión en cantidad ni en inversión en calidad. En general, la inversión dominantemente es un refugio casi especulativo y la fuga de capitales es un componente privilegiado de la acumulación de estos sectores. No se ha detenido eso. La fuga de capitales en Argentina no se ha detenido. La fuga de capitales se detuvo un poco durante el año 2012. Uh-huh. Pero hasta el 2012, desde el 2006 al 2012, está en el orden de los 86 mil millones de dólares. Es decir, es una magnitud en donde con apenas una pequeña parte de eso Argentina podría haber sostenido un proceso de recambio productivo muy significativo e importante. Ahora, eso implicaría un debate sobre qué papel tiene que cumplir el Estado. Nosotros hace tiempo venimos discutiéndole al gobierno su famosa idea de usar reservas para pagar deuda pública. Nosotros planteamos siempre que las reservas tendrían que haber servido para favorecer el desarrollo, haber colocado las reservas para favorecer desarrollo energético, industria naval, reconstrucción de los ferrocarriles, para poder reorientar el rumbo productivo del país. Argentina se ha transformado como resultado de lo ocurrido en una matriz productiva muy elemental, donde tenemos una industria muy básica, una industria que además demanda para funcionar no menos de 25 mil millones de dólares al año. Y el tema es que, con qué conseguimos esos dólares.
Y la propuesta como horizonte futuro del país es que la consigamos con soja y con hidrocarburos no convencionales. Y la verdad que la Argentina de la soja y los hidrocarburos no convencionales para financiar un esquema productivo totalmente desequilibrado, con baja incorporación de tecnología, que genera empleo degradado y que paga malos salarios, es un país complicado. Y ahí es donde entra el debate sobre el papel del Estado en el proceso de inversión. Acá el neodesarrollismo vigente en el gobierno solo discute el papel del Estado en la estrategia de mejorar o activar algunas políticas que hacen a la seguridad social o a la discusión salarial durante un tiempo, pero no en ningún caso pone en discusión la matriz, cómo se discute la inversión en la Argentina, a dónde vamos. La inversión es el resorte del futuro. El futuro de cualquier economía o de cualquier sociedad se juega en qué se hace con la inversión. Y eso es lo que no está en debate. Por eso hoy deberíamos estar discutiendo cuál debe ser el rumbo productivo del país. Porque de eso depende poder alterar algo que, más allá del crecimiento que se vivió, es un dato social de relevancia. Argentina tiene hoy 8 de cada 10 trabajadores que tienen salarios inferiores a los 6.000 pesos, el ingreso promedio de los ocupados en la Argentina son 3.500 pesos, la canasta familiar necesaria para una familia calculada razonablemente por los técnicos que fueron desplazados del INDEC no baja de 7.000 pesos, 6 de cada 10 hogares en la Argentina no juntan esos ingresos y 3 de cada 10 hogares son pobres. La Argentina es esto, es una Argentina que toda la recuperación social nos devuelve esta foto, que es una foto de injusticia plena, sobre todo para un país que tuvo otra historia y que es muy difícil gobernarlo de esta manera. Vos hablabas antes del comienzo de las legislativas y de la preocupación del gobernador por el tema de la situación docente en la provincia. ¿Tenés un poco de tiempo y nos metemos en un tercer bloque? Pero un solo dato, digo, no es Neuquén, son 15 provincias que no empezaron el ciclo lectivo. Claro. ¿Tenés tiempo? Sí. Nos quedamos un rato más con Claudio Lozano y ya venimos para hablar estrictamente también de las economías regionales. Soñó sin reír.